pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Pablo no tenía internet. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera carta de Tito, capítulo 6, verso 8. ¿Cuántos esfuerzos dedicamos a conseguir aquellas cosas que vemos en los demás? Y todo porque en nuestra imaginación pensamos que nos harían felices, simplemente porque creemos que ellos lo son por el hecho de tenerlas. Y de este modo, en esta lucha por conseguir aquello que no tenemos, perdemos lo que teníamos. La palabra de Dios nos insta a tener contentamiento. Cuánto nos cuesta en ocasiones amar lo que tenemos y con cuánta facilidad nuestro corazón se desliza hacia la senda de la codicia, lo que nos lleva a despreciar lo que Dios nos da, o lo que es lo mismo, a despreciar a Dios mismo y su obra en nuestras vidas. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¡Qué difícil! Pensemos por un momento en la vida de Pablo. No tenía móvil, no tenía coche, no tenía portátil y tampoco tenía internet. Este es solo un pequeño recorrido por lo más básico de nuestras necesidades. Esas que en ocasiones nos quitan la paz y que hacen que miremos hacia los demás con un cierto toque de envidia. Yo sé que esto solo me pasa a mí. Amemos lo que tenemos y tomemos de nuevo ejemplo de Jesús. Ciertamente pudo escoger unos discípulos de grandes familias. Pudo codearse con príncipes, pudo escoger lo que quisiera. Pero se contentó con lo que su padre le dio. Se contentó contigo y conmigo. Piedad acompañada de contentamiento fluía del corazón de Cristo al ver mi corazón, condenado, pobre y necesitado. Ayúdanos, Señor, a no luchar contra tu voluntad, sino a aceptarla y contentarnos y gozarnos por sabernos en tu corazón. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.